Hola, mi nombre es Jorge Tello Ormazábal. Nací el 28 de agosto de 1952. Soy uno de los pioneros de la familia Tello Farfán. Y quiero contar mi historia, quiero contar mi vida desde cuando comencé a trabajar en el espectáculo circense. Bueno, en esos años andaba mi papá con su circo por ahí, con la familia Tello Farfán. Ahí nací yo, mi matrón fue mi papá. Él me sacó, yo nací bajo la carpa del circo. En esos tiempos no habían casas rodantes como ahora. En esos tiempos se vivía en camarines, en las carpitas chicas. Dormíamos todos casi juntos. Y ahí comenzó mi vida. Fui creciendo en el circo, hasta que en una oportunidad mi papá hizo, porque él pertenece a la familia Farfán, hizo un contrato con sus primos hermanos, familia Farfán, en el circo Sangrilá. Yo en ese tiempo tenía 6 a 7 años más o menos. Empezamos a trabajar, me recuerdo, después empezamos a hacer gira. Mi hermana mayor hacía un número de rola rola. La cosa es que cuando ella trabajaba en números de altura, yo no hacía nada porque yo era un niño, una guagua todavía. Mi hermano hacía en el payaso, me acuerdo, y mi papá tocaba la música porque se usaba la música en vivo también en el circo. Me acuerdo que hicimos San Felipe, los Andes. Y en San Felipe llegamos ahí y mi hermana tuvo un accidente en el trapecio doble con mi cuñada. Y de ahí hubo un problema entre la familia, porque lógicamente el circo tenía que continuar trabajando. Mi familia se separan porque tuvieron un problema. Lógicamente mi papá no quería dejar a mi hermana en el hospital y quedamos prácticamente botados en un local. Mi papá siempre tenía su cirquito, así que ya dice él, yo me quedo acá con mi familia, nos quedamos en San Felipe. Yo tenía ya 7 años y faltaban números para trabajar porque teníamos que trabajar. Y dice mi papá, bueno, aquí vamos a tener que remar en este barco, en este bote, porque era un botecito, y vamos a tener que enseñarle un número al Jorge. Y me enseñaron un número de equilibrio. Era muy facilito, pero era peligroso. Y ahí empecé a trabajar en el circo por obligación, porque teníamos que cada cual de los hermanos poder trabajar y subsistir, seguir trabajando. Y ahí comencé a los 7, más o menos, 6 a 7 años, comencé a trabajar en el circo. De ahí fui creciendo y aprendiendo cosas. Hacía trapecio, hacía dandy con mi hermano, porque mi hermano tocaba trompeta, mi otro hermano trompeta, mi papá tocaba bajo, mi tío Robinson Farfán tocaba clarinete o saxo, y yo era el de los tarros, así que yo tenía que andar con el bombo, con el pedal, con el chinchín, con los platillos, con la caja, con el timbal. Y así es que me acuerdo que después nos sacábamos la mugre, me quitaba el circo mi papá, le pasaba el circo mi cuñado se pegábamos los guatacazos, de repente lo oía mal. No teníamos para cambiarnos y así sufriendo peripecias. Hasta que llegamos a la famosa Planta Carena. Ahí en Planta Carena conocí a mi pareja, que esto es ahí actual, mi señora, mi vieja Alicia. Nos conocimos en el circo, llegamos con el circo de mi papá ahí, me acuerdo. Yo en ese tiempo tenía 15 años, Lolito. Y empezamos a pinchar los dos. Dejó al novio, dejó, se sacó a su argolla de compromiso, y dejó todo. Todo dejó mi vieja. Tuvimos que irnos de ahí porque el circo es así. Tuvimos 2 o 3 semanas, me acuerdo, en Planta Carena. Llegó la oportunidad de que tuvimos que viajar a Concepción con el circo. Y ahí lo manejamos.
Y ella venía a visitar a mi cuñada, pero para saber de mí, para saber dónde estaba. Me escribía en ese tiempo solamente, era correo, correo, no había teléfono, no, olvídate, porque ahora no, pobre, suena WhatsApp, listo, ya sabéis dónde está, y juntemos, está, listo. Antes no, pues solamente carta. Ella me escribía, siempre me escribía mi vieja. Regresamos a Santiago, con el rabo entre las piernas, igual que siempre. Mi hermano me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Yo ya tenía 16 a 17 años. Digo, pero ¿cómo voy a dejar a mi papá? No, es que vamos a comprar unos terrenitos en Maipú, así que vamos a dejar a mi papá ahí, van a hacer su casita ahí y tú trabajas con nosotros. ¿Te parece? Me parece. Y yo me visitaba ya más con mi señora ya porque ella ya llegaba a la casa y ahí pololeábamos, salíamos, ya era una cosa más formal. La cosa que ya empezaron las relaciones y quedé embarazada, mi vieja, de mi primera hija, Joana. Y ahí empezamos nuestras vidas ya más firmes. Desde el año 71 hasta el 73 trabajé con mi hermano, mi compañía de revista, con Daniel Vilche, Gastón Moreno, Pepe Harold, Hugo Morel. Hasta que el año 73, cuando me retiré de la compañía de revista con Daniel Vilche, entré al Circo Ritmo, como lambrista y como músico. Hicimos gira para el sur, para el norte, ahí nació mi otra hija. Andábamos al Circo Ritmo, nació Marcela en Talcahuano. Faltaba un travesista, ahí está el Jorge Tello. Faltaba un payaso, ahí está Jorge Tello. Llegó al Circo Ataide, segundo trompeta, se tocaba, se hacía convite. Y yo era de esas personas, y hasta ahora, que me gusta un tema, lo escucho y lo toco. O sea, escucho un tema, lo toco. Yo soy orejero, músico orejero. Hasta que en cierta oportunidad también para el norte, se presenta la ocasión de hacer el número de curadito, de borrachito. Y yo me compré un terno grande, café con raya, me compré una corbata y un gorro. Llamo a don Julio Romero, que era el cuñado de él, que anunciaba en la pista. Y le digo, don Julio, voy a hacer el número de curadito, le digo, en el alambre. ¿Cómo? Me dice, yo entro por acá, le digo estas cosas, me echan para afuera, como que soy de afuera, y bla, 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 y hacemos un par de chistes, de ahí me subo arriba, y dice, ya, si eres artista, tú vete a la cuerda floja, y ahí me subo arriba, y ahí hacemos, vamos jugando, ¿le parece? Ya, pues. Entré a hacer el show cómico, la gente muerte la risa, pero muerte la risa. Cuando me subo al alambre, peor porque la gente pensaba que era un curado de afuera, de verdad. Porque la ropa que yo era, como yo era flaquito, la ropa me queda grande. Ya pues termino de actuar y me está esperando un Raúl Quirón en el Coreto, donde salen los artistas. Me dice, lo felicito, el número queda. Y así pues, después fui afiatando el número, trabajando con otros locutores, con diferentes artistas, con diferentes circo, porque he recorrido muchos circos, he trabajado en los circos más pequeños, en los circos más humildes de Chile. El circo me ha dado todo. Todo, todo. Me dio una familia, mi vieja, mi punto de centro, un gran apoyo.
mi señora. Y después mis hijos, mis hijas, mis nietos que ahora siguen la tradición. Disculpen que me quiero, pero es verdad, es lo que siento. Ahora, satisfacción siento porque todos mis hijos, mis nietos y mis nietas siguen mi carrera. A pesar de que todos ellos están, se recibieron, estudiaron, no fueron como yo. El día de mañana me voy yo, o mi vieja, pero nos vamos a ir tranquilos. Les dejamos ahí la arma a la familia. Esa es la idea. El circo de alegría. Claro que tiene sus altos y sus bajos, más bajo que alto. Pero el circo de alegría, para el público es alegría.